El despacho del abogado de inmigración Carlos Valdés tiene la solución a tus problemas. Búscalos en sus redes sociales como @attorneyvaldez. Vámonos. Pues Kenia, qué gusto, felicidades, porque hoy es cumpleaños y sobre todo, pues ahora sí con la noticia, ¿no? Estamos festejando doble. Y mañana el Día del Padre. Y mañana el Día del Padre. Fíjate que quedó perfecto. Me estuve aguantando un poquito porque dije, quiero aprovechar esas fechas, ¿no? El cumpleaños y el Día del Padre para dar la noticia, para publicar que pues espero mi cuarto bebé. ¿Cómo fue esa bendición? ¿Te tomó en sorpresa? ¿Lo tenían ya programado? Porque también por ahí Larry, bueno, dijo que Anaí también fue la que contagió también esa chispita ya que tienen amistad. Nos contagió, yo creo que a todas las del grupo, porque de hecho nos hemos ido muchas amigas así en parejas de viaje y de hecho casi todas están embarazadas y ya varias tuvieron a su bebé. Pero no, la verdad, como lo dijiste tú, es una bendición, no lo esperaba. De hecho, ya me acabo de hacer un mommy makeover y de hecho hace un par de meses, y si contamos el tiempo, yo ya voy para 4 meses, uh-huh. Tengo como unos, no sé, 7, 8 meses operada, entonces fue algo de sorpresa. El doctor, fíjate que sí me dijo, tengan cuidado, Kenia, porque después de que una mujer se opera, queda más fértil. Entonces, pues yo creo que no tuve tanto cuidado porque pues llegó la bendición. ¿Y cómo lo tomó Larry ese momento? Porque también ha sido, ahora sí, por dicen, como la sorpresa para ti, para él, ¿cómo fue de ese momento? Nos sorprendió a los dos, nos tomó por sorpresa, pero pues nada, él vio cómo me puso, obviamente, yo también vi cómo se puso él y los dos como que entramos en shock y no lo podíamos creer. Pero ya después como que le entró el 20 y él me estaba tratando de calmar a mí, diciéndome pues, ya estamos aquí, no, o sea, no te preocupes, vas a estar bien, y me dio ánimos. Pero nada, estamos muy contentos de la noticia y también estamos contentos porque yo creo que nadie se esperaba este cuarto bebé, nadie se esperaba mi embarazo y todas están muy, muy contentas, diciéndome cosas muy bonitas, así que yo estoy feliz. ¿Y ahora sí ya se cierra la fábrica o todavía...? Fíjate que ya hasta lo platiqué con mi doctora, ella misma me dijo, o sea, ¿cómo te sientes? Ya es el cuarto bebé, ya estás bien. Y le dije, no, ya estoy súper bien. Entonces ella misma me aconsejó, me dijo, pues si quieres, ya que tengas a la bebé o al bebé, pues te opero para que ya no tengas. Entonces ya ahora sí, se cierra la fábrica. Ahí está, muchísimas gracias. Gracias. Ahí está.